madrileña de dónde? De Ventas. De Torrejón de Ardoz. De Argüelles. De Móstoles. De la Plaza Castilla, de Tetuán. De Pozuelo. De Aluche. Este es el tranvía 28. Ahí abajo ya está el río, ¿no? El Tajo. Efectivamente, el Tajo. Es alucinante la vista que hay aquí del Tajo. Es que parece el mar. Un beso, papá, de Nepomuc. Esta es la Torre de Belén y es la foto que hay que hacerse en Lisboa. La pensión del amor. Era un antiguo prostíbulo. ¿Estas son madrileñas? Yo me vine con mis maletas desde el rastro de Madrid. ¿Tú como Paco Martínez Soria? La primera vez en 14 años que como un churro. Mejor los españoles. Mis churritos de Madrid. ¿Es Ezequiel Garay, tu marido? Ezequiel Garay. Fui a mis españoles. ¿En serio? Sí. Tú estuviste jugando en el Madrid, ¿no? ¿Este es el palacio? Es alucinante esto. Esto es uno de los símbolos de la Baixa. ¿Lo cogemos? Venga, vamos allá. Vamos. ¿Ves qué bonito? No me digas que esto no es bonito, Miguel. ¿Por Aluche? Por Aluche, venga. Un beso a todos los madrileños por el mundo. Venga. Madrileña, te quedas aquí. Bienvenidos a Lisboa. De esta ciudad se dicen muchas cosas, que su luz es especial, que es la ciudad de las siete colinas, o que pasear por sus calles empedradas con sus centenarios tranvías es un auténtico placer. Incluso hace poco ha sido considerada Lisboa la ciudad más cool de Europa. Pero para cool, los madrileños que he encontrado aquí. ¿Quieren conocerles? Pónganse cómodos que empieza el viaje. Madrileños por el mundo, Lisboa. No he podido elegir mejor guía en Lisboa que Laura para que me enseñe la ciudad, porque estudió turismo en la Universidad de Juan Carlos y se ha venido a buscar la vida a Lisboa. ¡Hola! ¡Laura! ¡Miguel! ¿Qué tal, Miguel? Madrileños por el mundo. ¿Madrileña de dónde? De Ventas. Y ahora estoy en Lisboa haciendo unas prácticas para Tour España, que es una oficina de turismo de la Embajada de España. Lo que hago es promocionar nuestro precioso país en el mundo. Me dijeron, ¿te quieres venir a Lisboa? Y sin pensármelo dos veces, cogí el coche, no conocía a nadie. ¿Y para acá? Y aquí me ves. Mi padre estaba empeñado en, venga, Laura, haz ADE, que ADE es muy importante para las empresas, tal. Y yo, que no, papá, que yo quiero estudiar turismo. Dentro de unos años, cuando termine la carrera y diga, papá, he salido de madrileño por el mundo, vas a decir, pues esa es mi hija y hoy es el día. Yo estoy emocionadísima. ¿Es muy joven? Sí, tengo 22 años. ¿Con quién vives aquí? Con dos niñas de Zaragoza. ¿Tienes novios? No. No, es que no tengo tiempo. Este es el tranvía 28, que los tranvías empezaron a circular sobre 1901. Luego empezaron a venir los autobuses y tal, y tú dices, ¿por qué sigue habiendo estos tranvías cuando hemos evolucionado tanto en los transportes? Cuando veas las calles por las que vamos a subir, vas a pensar, ¿un autobús cómo va a entrar por estas calles empinadas? Ay, amiga. Si le dices a un portugués, me acabo de subir en el tranvía 28, lo primero, como es tan turístico, es cuidar con las carteras. Ah, ¿que hay carteristas? Sí. Ay, amiga. Aquí sí. Todos los turistas, ¿no? Como ves, poco portugués. Es que como Lisboa está tan de moda, porque según ha salido es la ciudad más cool ahora mismo de Europa. ¿Cuánto nos ha costado el billete de tranvía? Pues ha costado 2,85. Ay, señora, el paraguas, espere. Paraguas, que se le ha caído. Señora, chapeau. De nada, buen día. ¿Qué tal llevas tú el portugués? Poco a poco. O sea, más que hablar portugués, hablo un poco de portuñol, sinceramente. ¿Te apañas? Me apaño. Bueno, apañar es coger un autobús. Ah, ¿y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en el barrio de Grasa. Sí. Entonces, como sabéis, Lisboa se la conoce por ser la ciudad de las siete colinas. Y esta es una de ellas. Ah, y como vale. Tiene siete colinas, lo bueno es que tiene unas vistas increíbles. ¡Qué pasada! Hubo un terremoto en 1755 que destruyó todo Lisboa. Ajá. Pero como estamos tan alto, a este barrio no le ha afectado. Por eso es tan antiguo, porque no ha sido reconstruido. Claro, esto sin embargo, es esto así. Del centro sí, ¿no? O sea, esto de abajo está reconstruido. Todo esto de abajo fue reconstruido por Marqués de Pombal. Lisboa tiene 500.000 de habitantes. Ajá. Y luego, la Gran Lisboa, es decir, todo tiene unos 3 millones de habitantes. Muy poca gente portuguesa de Lisboa vive en el centro, porque como estamos en unos tiempos de crisis, lo que hace la gente es irse a vivir fuera, claro, donde el alquiler es mucho más barato. Los españoles no sabemos casi nada de Lisboa. Son muy educados. Todo es obrigado, obrigado. Aquí no se dice hola. Me dijeron, no digas hola, que parece que estoy diciendo hola insinuándote. Tienes que decir, ¿en serio? Buenos días. Ay, y yo en plan, pero que no me estoy insinuando, que solo quiere decir hola, ¿qué tal? ¿Tú qué sabes tanto de turismo? Porque te dedicas a eso. ¿Vienen muchos españoles a visitar Lisboa? Vienen muchos españoles y ahora que está de moda vienen muchos más, pero van muchos más portugueses a España que España a Portugal. Tú le preguntas a un español, ¿has estado en Lisboa? Y te puede decir, no. ¿Pero dónde has estado? Pues mira, he estado en Londres, está en París, está en Punta Cana, está en Cancún. ¿Y no has estado en Lisboa? Entonces, los portugueses, ¿a dónde van a España? Lo primero, a Galicia, como locos con el Camino de Santiago. Luego, Andalucía, porque aquí no tienen montañas, entonces se van a esquiar a Sierra Nevada. Sí. Y luego a Madrid y luego Cataluña. O sea, van antes a Madrid que a Cataluña. ¿Y
¿Dónde me has traído ahora, Laura? Pues mira, incluso con este viento esta plaza se ve preciosa. Es preciosa, ¿eh? Estamos en Plaza Comerso, ¿sí? Que también se llama Terrero do Paso. ¿Terrero do Paso por qué? Porque aquí estaban los terrenos del palacio. Sí. Entonces, aquí estaba el palacio hasta el terremoto de 1755, que lo destruyó todo. Aquí es donde entraban todos los barcos, por el Tajo. Tajo, fíjate que es alucinante la vista. Es que parece el mar. Y toda la gente importante que llegaba a Lisboa para comercializar entraban por esas dos columnas. Ah, mira, que todavía se mantienen. Lisboa es una ciudad súper antigua, la segunda más antigua de Europa, después de Atenas. O sea, que es 400 años más antigua que Roma. Esta plaza también es muy conocida porque tuvo lugar la Revolución de los Claveles. Uh-huh. Entonces, tenemos que situarnos que Lisboa está dirigida por una dictadura de Salazar, sí. ¿Vale? Entonces, tuvo lugar en 1974 la Revolución de los Claveles. Los soldados sí. vinieron hasta la plaza de Terrero do Paso ¿esta? Y mientras llegaban, cogieron la flor más importante que estaba por abrir, porque tuvo lugar el 25 de abril, que eran los claveles. Entonces, como señal de que no querían disparar y que estaban a favor de la revuelta, pusieron un clavel en cada fusil. Se parece un poco a la Plaza Mayor de Madrid, pero lo que es tan curioso es que es abierta al río. No, todas las plazas de Madrid son cerradas, es en verdad. Cambio esta está abierta al río. Porque cuando se reconstruyó mantuvo la estética inicial, ¿no? Claro. Pues ahora vamos a pasar por este arco neobarroco que también se construyó cuando fue destruido todo en 755. Ajá. Y esto, llegamos a Rua Augusta, que es una de las principales arterias de la ciudad. Esto es como Preciados. Aquí te puedes encontrar el Pull&Bear, el Bershka, pero no son tiendas normales. Están en edificios de la época, pero abajo tienes las tiendas. Sí, que conservan la estética de la ciudad. Una curiosidad de aquí de Lisboa es que no hay guardas de seguridad en las tiendas sí. o en los supermercados, sino que es la propia policía el que está dentro del supermercado para vigilar que no pasa nada. Ha salido un estudio, salió que Madrid era la tercera capital más segura de Europa. Sí. Detrás de Lisboa. Ah, o sea que Lisboa es más seguro que Madrid. Lisboa es más segura que Madrid. ¿Será porque ponen polis? Claro, si ponen polis puede en las ser por los polis. Pues ahora vamos a empezar a ver el mercado de Aladra. Es el mercado más antiguo de Lisboa. Uh-huh. Es del siglo XIII. ¿Y por qué le llaman de Aladra? Porque mercado de Aladra significa mercado de la ladrona. Entonces aquí, cuando empezó, era donde bullía el mercado negro. Ay, amiga. Y donde se vendían los objetos robados. Eso es una báscula antigua. Ay, amigo. Aún no quiero saberlo. ¿No quieres saber lo que pesas? ¡Un poco magra! ¿Qué te dice? Que dices de delgada y me dice que un poco solo. 1900 de siglo. De principios de siglo, dice que es la báscula esta. 59 y medio. ¡No! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No! Claro, es que estás pesándote con el bolso. Sí. Nada, es eso, muy bien. ¿Cuánto vale la báscula? ¿Cuánto vale? 60. ¿60 euros? Pues mira, lo mismo kilos que los que euros. Gracias. Venden hasta azulejos, que es más típico que Lisboa que azulejos. Sí, el azulejo portugués. El azulejo portugués. Hay muchísimas casas de azulejos. Sí, mira, en el fondo hay uno, por ejemplo. Por ejemplo, es de azulejos. Lo que pasa es que me llama la atención que venden unos pocos de cada color. Entonces, si quieres claro. azulejar la casa, la pones mezclada. Poco a poco y vas azulejando toda tu casa. Y aquí se regatea también, se puede aquí negociar. Lo más típico es regatear. Si te dicen un precio, no digas que sí al principio. Que esto es una ducha antigua. Sí. Ah, una ducha. Echaban el agua aquí arriba, ¿no? Y luego lo colgabas y aquí está aquí salía el agua de la ducha. Qué bueno. ¿Y cuánto vale esta ducha? ¿Cuánto costa? 25. ¿Y si regateo? Vale, por menos 20. Ah, y ha bajado 20, a 20. Mira, Miguel, aquí lo que podemos ver es que están vendiendo estas manoplas, pero ¿con qué? Con el típico gallo de Barcelos. ¿Cómo se llama? ¿Gallo de Barcelos? De Barcelos, sí. Que es el símbolo de Portugal, ¿no? Sí. Dicen que España y Portugal son como hermanos gemelos, pero que se dan la espalda. Ah, y eso está curioso. Pues sí, porque somos súper distintos. Se toman las cosas con mucha calma, con demasiada calma, yo creo. Todos los portugueses saben hablar castellano, por ejemplo. Pero es que después las teles en Portugal están en inglés y los cines están en inglés. O sea, todos en versión original. Anda, ¿no lo doblan? No doblan Fíjate. Nada. Por eso todos saben inglés y tienen un oído. Y nosotros lo de los idiomas no es lo nuestro, ¿eh? Mejor en Madrid. ¿Qué? Cristiano Ronaldo. Ah, es lo mejor de Madrid, el Cristiano Ronaldo. Madrilines para el mundo. Muy bien. Muy bien. Una cosa curiosa que dicen mucho los portugueses es que las mujeres españolas cuidamos más nuestra imagen, nos arreglamos, nos ponemos tacones, vamos a la peluquería, nos pintamos. En cambio, una mujer portuguesa. No, ¿eh? ¿No se arregla tanto? No, no se arregla tanto. ¿Qué es lo que hacen aquí los portugueses para ligar con las madrileñas? Te dan mucho la chapa. Lo primero que te dicen es nunca le des un número de teléfono
teléfono a un portugués porque te va a estar llamando. ¿En serio? Hasta que no puedas más. Un beijo para Madrileña por el mundo. Muy bien, gracias. Obrigada. Cuando te dije que había un montón de sitios escondidos, mira este restaurante, ¿cómo se llama? Restaurante Escondidinho. Escondidinho. Y como ves, aquí los sitios son mucho más baratos de Madrid. Puedes comer comida casera por 5,50 €. Aquí todo es casero y por eso aquí en Portugal es bueno comer pronto. Ah. Porque tú empiezas, hay un menú del día, sí, y según se va acabando, se deja de cocinar. Mira el IVA, es más que en España, ¿eh? 23%. Hay mucho más IVA aquí, claro, que en España. Aquí con la crisis apretan, ¿eh? Sí, desde que fue rescatada en el 2011, aquí los precios han subido. Las carreteras son todas de peaje, que eso es muy malo, porque sí, baja, ¿eh?, el turismo. Esto es muy curioso, se pone mercería. Sí, mercería. Pero no es una mercería. No. Es un ultramarino, o sea que aquí puedes encontrar desde papel higiénico, fruta o lo que quieras. Qué gracioso. Sí. O sea que nos engaña un poco el portugués a veces, ¿no? Sí, pues hay palabras que no tienen nada que ver. O sea, vete a un restaurante súper chic. Sí. Come estupendamente y al final, cuando te diga el camarero qué tal, dile que todo exquisito. Sí. Que te, si te pone una cara de ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué exquisito qué es? Porque exquisito es asqueroso. ¿En serio? Sí. ¡Ostras! Te lo digo porque a mí me ha pasado, pero son tan educados que te dirán luego, obligado. Como puedes ver, ya empezó a llover, pero joder, menos mal que rápido nos metemos al metro. ¿Qué tal el metro aquí? Pues aquí, el metro de Lisboa es súper sencillo, porque comparado con el metro de Madrid, que ¿cuántas tiene? 12 líneas, ¿verdad? Sí. ¿Cuatro tiene? ¿Cuatro solo? Queremos dos y vale 1,40, más o menos igual como que Madrid. Sí. Este ticket no se puede perder porque igual que entras, tienes que salir. No es como el metro de Madrid, sí, y sale la puerta. No, lo necesitas. Ay, amiga, ¿y si no tienes que pagar otra vez? Y si no hay que pagar, así que hay que coger el ticket. Veo yo que esto está más tranquilo que Madrid, ¿no? Mucho más tranquilo. No se dan prisa, que no se ponen a la derecha. Y te da ganas de decir algún taco. Pero las mujeres portuguesas no dicen tacos. O sea, ¿ah, sí? Me acuerdo una vez cuando vino mi hermana a visitarme. Estamos en el autobús, sabes que a los españoles se nos escucha, sí, gritar mucho. Un taco normal, tampoco un taco... Sí, me cago en 10. Pues ese. ¿Y qué hacen? Pero Dios mío, ¿y esa boquita que trae la niña? O sea, horrible. Es como, ¿pero qué estás diciendo? Una mujer no puede decir taco. Vale. Aquí vivo yo, en Agoyos. Agoyos. ¿Esta es tu casita? Esta es mi casita. Ah, la casa es antigua, mira qué techos altos tiene, ¿eh? Pues sí, Miguel, esta es la típica casa de Lisboa. ¿Cuántos metros tendrá esta casa? Pues calculo que no tendrá más de 80 metros cuadrados, ¿eh? ¿Y cuánto pagas tú aquí? Yo pago 300 euros. 300 euros cada habitación. Un jamoncito serrano. Tienes el jamón en la silla del escritorio, ¿eh? Ojo al dato. Sí. Es que vinieron unos amigos a visitarme y me trajeron un jamón serrano. Y la bufanda del Madrid. Es que soy madridista. Tú eres aún muy en merengue, Lisboa, ¿eh? Sí, aún en Lisboa soy merengue y vikinga. Así que mi Real Madrid ahí. ¿Qué te da con la beca que ganas? ¿Cuánto te da pagando becaria? Es que yo estoy con una beca Erasmus prácticas y me dan 300 al mes. O sea, tú justo, ganas para el piso. Gano para el piso, lo demás. Te echan un cable, ¿no? Sí, me ayudan un poco mis papis. El cocido madrileño de mi yayi lo echo de menos que me muero. Así ¿sí, que no? Como no puedo tener a mi yayi aquí cocinando. Mirad lo que tengo. ¡Ay, amiga! ¡Tiene cocido truco! Cocido madrileño en lata, para cuando sienta morriña. Bueno, esto es tremendo. Mira todo lo que tienes aquí. Puede que me haya pasado un poco. Este cargamento, ¿quién te lo trae? Pues eso me lo he traído yo, que he venido en coche desde Madrid. Esta es una de las imágenes más emblemáticas de Lisboa. Ajá. Calzada la Gloria el tranvía. ¡Qué bonito! El tranvía pendiente. Esta calle que para subirla caminando tela, ¿eh? Para subirla caminando hay que pesárselo dos veces. Es la forma más rápida de acceder a Barrio Alto. Es algo obligado que hay que hacer, pero es un timo porque cuesta 3,60 € y, como digo, dura menos de un minuto. Pero yo creo que va todo cargado de turistas, ¿no? De turistas, porque un portugués no se va a montar aquí. 3,60 € como está la cosa. Es pues carísimo, ¿eh? Carísimo. Este es mi amigo Guillermo, también de Madrid. Hola, ¿qué tal? Miguel, de Madrileños por el Mundo. ¿De Madrid de dónde? De Madrid, de Barrio El Pilar. Herrera, de Barrio El Pilar, ¿y qué haces aquí? Pues terminando el Erasmus. Ah, ¿qué estudias? Administración y Dirección de Empresas. Mira qué día más bonito nos ha quedado, ¿eh? Ya, la verdad es que... Nos ha quedado un día precioso. Es una pena, pero bueno. ¿Volverás a Madrid o no? La pregunta del millón. Volveré a Madrid porque Madrid me encanta. Abrigaos que hace frío y llueve. Sí. Gracias. Hasta adiós, luego, chicos, hasta otra. Irene estudió periodismo en Madrid y después de haber sido becaria en 1 y 1 empresas, ha decidido venirse a buscar la vida a Lisboa. Irene, madrileña, ¡Miguel! ¿Cómo estás? Por fin. ¿Madrileña de dónde? De Torrejón de Ardoz.
¿Por fin por qué? Os he escrito mil veces para participar y por fin, gracias a Nerea, vamos a nombrarla. Una amiga tuya que nos dijo, por favor, sacarla ya de una vez, que me tiene frita. Vine a Lisboa a hacer las prácticas del máster, un máster de protocolo, comunicación institucional y organización de eventos. Y ahora trabajo en una empresa española que ha abierto aquí una delegación. Tiene alojamientos de lujo rurales, vende vino, vende embutidos. Empezó en Salamanca. Tienen oficina en Madrid, tienen oficina en Londres, en Noruega y la última que abrieron fue la de Lisboa. ¿Venden embutidos en Noruega, en Londres y todo eso? Sí, tienen restaurantes de todo. Hay que emprender algo para salir de esta crisis. Ya, estoy aquí maquinando día a día, pero aún no ha salido nada. ¿Dónde estudiaste periodismo? Estudié en la Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro. ¿Eres jovencita tú, Irene? Sí, tengo 26. 26 años. ¿Y cuánto llevas aquí? Llevo desde marzo. O sea, casi un año. Sí, casi un año. Y antes ya había estado aquí en Portugal de Erasmus en Coimbra. Ay, amiga, tú le cogiste el gusto al Portugal. No hay ningún portugués por ahí, ¿no? No, no hay ninguno. No tienes novio. Nada, nada. ¿Y dónde me has citado? Pues hemos quedado aquí en el barrio de Belén, que es una de las zonas más emblemáticas de Lisboa. Esta es la Torre de Belén y es la foto que hay que hacerse en Lisboa, por excelencia. Sí, ¿no? Todo turista que venga a Lisboa, Belén. No puede faltar, hay que venir aquí. Y esta torre la mandó construir el rey Don Manuel I a principios del siglo XVI y por aquí llegaba la gente a Lisboa en esta época y le recibía la torre. Todo Portugal realmente está ligado al agua y las mayores poblaciones están situadas en la zona de la costa, más alejadas de España. Esta es la azotea de la torre. Qué bonito es esto. La torre se construyó con el objetivo de defender el Tajo, de defender este área cuando Lisboa estaba naciendo. Belén es como la entrada a Lisboa, ¿no? Históricamente. Sí, fue la primera entrada a la ciudad por el río. Es impresionante, es que parece un mar, ¿eh? Desde aquí. Sí, mucha gente piensa que Lisboa tiene mar y que tiene playa la ciudad en sí misma y lo que tiene playa son los alrededores. Allí tenéis las vistas del puente 25 de abril. El puente aquel que recuerda un poco al puente de San Francisco, ¿no? Sí, lo construyó la misma empresa. Ah, por eso que son iguales. Se le encargó el proyecto. Por eso tiene la similitud, ¿verdad? Estéticamente es igual. Es más pequeñito y conecta el otro margen del río con Lisboa. Sí. Entonces, muchísimos portugueses viven en el otro lado porque es más económico, más tranquilo, las casas son más grandes. ¿Tú dónde vives? ¿Para qué lado vives? Vivo hacia allí. En la zona buena. En la zona buenísima. Vivo con una chica brasileña, con una amiga española y con el resto son chicos que son de Madeira. O sea, ¿que sois en total? Somos 8. Toma ya, ¿en el piso? Sí, pero sí. Es como un piso tiene? Que enorme. Bueno, una característica de la gente portuguesa en general es que todos hablan perfectamente inglés, hablan su idioma, evidentemente, y todos, por lo menos, o se comunican en español, lo consiguen, nos entienden y demás. Entonces, esa facilidad para los idiomas hace que ya no solo nuestra generación más joven, sino padres de familia se estén yendo a trabajar, a buscarse la vida. Y uno de los destinos fetiche, que está ahora, no sé si de moda, en auge o como decir, es Angola. Mira, Miguel, este es el monumento a los descubridores. Allí podemos ver a Alfonso V, que es quien patrocinó las primeras expediciones. Sí. A Vasco de Gama, que es quien descubrió la ruta marítima a las Indias. Uh-huh. Álvarez Cabral, que descubrió Brasil. Sí. Fernando Magallanes. Están todos ahí. Que fue el primer navegante en dar la vuelta al mundo. ¿De dónde sois? ¿Madrid de dónde? Fuenlabrada, Getafe, Majadahonda. Ay, amiga, tenemos aquí una representación y Torrejón. Y Torrejón, de la periferia. Esta es Torrejón de Ardoz, esta chica. Venimos... No, de carrera. Sí, una semanita a conocer Portugal. ¿Qué estudiáis? Enfermería. Ay, amiga, ya acabáis, ¿no? Sí, ya. Y ahora ya el mercado laboral, que está muy apetecible. Unas ganas. Que disfrutéis, chicas. Igualmente. Adiós. Chao. Adiós. Y aquí, Miguel, al pie del Monumento de los Descubridores, hay un mapa mundi que señala los sitios que conquistó Portugal en su... Ah, mira, la Ruta de la Plata, en momento, ¿no? En 1514, Cabo Verde, 1444... Los sitios donde se habla portugués, para ellos, siguen siendo una referencia. Tanto lo que os comentaba para trabajar o por cultura, por intercambios y demás. Y también hay mucho brasileño. Muchos brasileños que vienen a Europa vienen a Portugal precisamente por la facilidad del idioma y porque tienen como ese vínculo cultural o ese vínculo entre generaciones. Y quieren conocer sus orígenes, ¿no? Digamos. Sí. Este es el monasterio de los Jerónimos. Qué es también bonito. Es una parada obligatoria también en Lisboa. Es un referente, como puede ser el Escorial en Madrid. Este monasterio lo mandó a hacer el rey Don Manuel I para que la entrada a Lisboa, o sea, cuando llegaba la gente, veía la Torre de Belén y demás, al entrar a la ciudad, se encontrara con un monasterio de estas dimensiones y de estas características. Sí, un poco impresionante, ¿no? Un poco impresionante. Le pidió permiso a la catedral y lo autorizaron. Un dato curioso es que en 1985 fue aquí donde se firmó la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea. Si hay algo realmente típico en Lisboa son los pasteles de Belén. Ah, y los pasteles famosos, aquí vienen todos los turistas. Fíjate venimos. ¿Qué cola? Sí. Normalmente llega incluso más. ¿De dónde son? Where are you from? De Japón. ¿Son japoneses? ¿Tokio? No, Osaka. Osaka. Es el pastelito que pone que cuesta 1,05€. Sí. ¿Y de qué es el pastel? Lleva una masa, si no me equivoco, como de hojaldre. Y el relleno es una crema. Ah, y después en el top
Sí. Le puedes poner o azúcar glas o canela. Los monjes del monasterio de los Jerónimos que tenemos aquí al lado, lo que hicieron fue crear una receta de pasteles que nadie conocía y empezar a venderlos a los marineros que venían. Es una receta secreta, la saben solo 3 personas. ¿En serio? ¿Qué tal, Miguel? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Él sabe el secreto de los pasteles? Es el jefe de los secretos, el que solo saben 3 personas. No me lo puedo creer. ¿Usted sabe la receta secreta? Sí. Me la tiene que decir, ¿eh? No puede. No puede. Esta es la oficina del secreto. Ah, aquí no se puede entrar, es una puerta blindada. Aquí es... Porque aquí está la receta secreta. Ahí está la, la receta. No. Ellos se meten diariamente los tres. Sí. Preparan lo que es la crema para que nadie les vea ni sepan cómo se hace. Puerta blindada y otra más. Y a partir de ahí. A partir de ahí no se puede pasar. Prohibido. Prohibido. Carlos. ¿Eh? Carlos también sabe la receta. Y otro, que dice que no. Nunca viajan juntos en el mismo coche. Por si pasa algo. Por si hay un accidente. Claro, para que no se pierda la receta. Cuando van a cenar a un restaurante o a comer a un restaurante, nunca comen la misma cosa los tres. Por si hay algo envenenado. No sí, me lo puedo por creer. Si hay algún problema, uno siempre tiene que comer diferente, por lo menos. Ahí está el secreto. Toma ya. No, no, si esto tiene una pinta estupenda, ¿eh? ¿Come todos los días uno? Dos todos los días. Nunca se come un pastel, tienes que comer siempre dos. Ah, yo también hago eso, pero pensé que era por gocha. ¿Cuántos pasteles se producen al día? Nós ao dia, em média, vendemos 19.000 pastéis. De média, 19.000. 19.000 pasteles ao dia. Madrileños pelo mundo, adeus. Gracias. Gracias. Ala, aí se queda comendo. Tchau. E onde me has traído agora? Este es el barrio de Oriente, es la zona donde se celebró la Expo de 98 de Lisboa. Y en otras ciudades, ¿sabes qué ha pasado a veces? Que han hecho una expo sí. Y después la zona se ha abandonado, se ha deteriorado, lo que sea. Sí. ¿Qué ocurre al contrario? Se unificó, se construyó uh-huh. todo, se crearon edificios nuevos y ahora es un barrio residencial. Es la zona más moderna de Lisboa, tiene las avenidas más grandes. Mira qué edificios, ¿no? ¿Qué estos edificios son apartamentos de lujo. Cristiano Ronaldo tiene una casa por aquí cerca. ¿Ah, sí? Esta es una avenida bastante grande que construyeron también con motivo de la expo. Sí. Y están todas las banderas de los países que participaron. Ah, ¿la nuestra dónde anda? Ahí está la de España. ¿Dónde? Al lado de Estados Unidos. Ay, amiga, mira, nos han puesto un sitio ahí un poco, ¿no? Estamos ahí un poco atrás. La arquitectura me recuerda un poco a la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Sí, esta estación es la estación de Oriente, ajá. Es estación de tren, de autobús, de metro. Lo diseñó Santiago Calatrava, el arquitecto. Mira, este es el puente Vasco de Gama, ajá. Que es el más largo de Europa. Anda. Tiene casi 18 kilómetros de longitud. Wow. Y de esos 18, más o menos 12 están sobre el nivel del río. Y ahora me traéis a un parking de coches. ¿Cómo es esto? Bueno, se entra a través del parking. Aquí en Lisboa hay muchos rincones que están escondidos o que tienes que conocer y que te tienen que decir. Aquí dejas el coche y sí. Entras a esta terraza. ¡Hala! Que es un sitio donde la gente viene a tomar siempre copas after work entre semana. Y aquí he quedado con mi amiga Laura. ¡Laura! ¿De dónde eres tú? De Valladolid. De Valladolid. Qué sitio tan chulo, ¿eh? Descubrís unos sitios alucinantes. ¿Y tú, Laura, qué haces aquí? Yo estoy trabajando aquí en Siemens, en una empresa. Ah, ¿qué estudiaste allí? Y allí estudié Derecho y ADE. ¡Qué listas! Más bien reciente, se abrió en agosto. O sea, que es nuevo esto. Sí, sí, sí. Dicen que la luz de Lisboa es una luz especial, ¿no? Dicen, y yo he leído y he escuchado, que no sé si es 100% cierto, que la palabra Lisboa significa lis, que es luz, y boa, que es buena. Bueno, con estas vistas tan alucinantes, tengo que preguntarte si volverás a Madrid. Volveremos de vacaciones. ¿De cómo de vacaciones? ¿Y para quedarnos no? Y a lo mejor, quién sabe. Adiós. Hasta otra, chicas. Chao. Chao. Diego es un emprendedor. Este madrileño tenía varios hoteles en España y de repente un día decidió cruzar la frontera y venirse a aprender a Lisboa. Ahora ya lleva 2 años aquí. ¡Diego! ¡Hombre, Miguel! ¡De madrileño por el mundo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Madrileño de dónde? Madrileño de Argüelles. ¿Qué haces aquí? Pues nada, que me vine a trabajar aquí a Lisboa. ¿Y eso? Tenemos varios hoteles en España, en varias ciudades, en Sevilla, en Toledo, en Granada, en Ávila. ¡Madre mía! Vale, ¿compraste aquí un hotel o cómo? Compramos un solar e hicimos el hotel. ¿Qué estudiaste tú en Madrid? Yo estudié empresariales. En una universidad americana y bueno, y estuvimos dando vueltas por muchos sitios y al final he terminado en Lisboa. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 37 años. 37. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Estoy casado, no tengo hijos, tengo mi mujer en Madrid y ella viene mucho y yo también voy bastante. ¿Y dónde me has citado, Diego? Te he citado en la estación del Rocío, que es la arteria principal de la ciudad. Es la estación de tren, es como una Atocha en pequeñito. Es precioso, muy, muy bonita la fachada. Yo diría que es más bonita que Atocha, ¿eh? Sí. Es monumento nacional desde 1971. Y aquí también hay AVE y hay tren y todo eso. No, no. Además, eso es un punto bastante importante porque el AVE parecía que estaba aprobado de España, de Madrid a Lisboa. Sí. Y se paró. Yo no sé si el gobierno portugués, debido un poco a la crisis, no terminó de financiarlo. Sí. Y bueno, pues y el proyecto está parado, lo del AVE, ¿no? Sí, sí, el proyecto actualmente está parado. Aquí tenemos una escultura y esto ¿tienes? ¿Qué es? Pues parece que están cantando fado. Que lo han declarado, además, de patrimonio
de Patrimonio de la Humanidad. Ay, el amigo. Baile del Fado, igual que hicieron en su día con el flamenco. Sí. Dice mucho la personalidad del portugués, que es muy triste, que es un poco melancólico y parece que están llorando mucho. ¿Tú lo notas eso en la personalidad de, a la hora de trabajar? Se nota. Es un hotel en Sevilla y un hotel en Lisboa. Sí. Y el hotel de Sevilla siempre te transmite energía positiva, siempre todo es siempre divertido. Jaleo, ¿no? Siempre hay jaleo. Y aquí muchas veces a los recepcionistas les tenemos que decir, oye, sonreír. ¿Y qué dice tu mujer de esta vida tuya aquí en Lisboa? Bueno, al final ella también está para arriba y para abajo todo el día y entonces pues estamos un poco adaptados los dos. ¿Por qué? ¿A qué se dedica ella? Ella es actriz. ¿Televisión? ¿De sí, teatro? Sí, ha hecho televisión, teatro, hace bastantes cosas. ¿Cómo se llama ella? Se llama Cristina Urgel. Pues ha hecho La Reina del Sur, estuvo en Sé lo que hicisteis, ha hecho Bandolera. Esto es el Barrio Alto, que es un barrio precioso. ¡Qué bonito! Histórico. Estos balcones. De Lisboa. Es del XVI. ¿El siglo XVI? Del siglo XVI. Ajá. Y ahora se ha convertido en un sitio donde hay muchos restaurantes, donde hay muchos bares y tiene mucha parte de la vida de la ciudad está aquí en Barrio Alto. Es difícil de vivir, ¿eh? Imagínate vivir aquí en Barrio Alto. Hombre, es que mira qué calle. Esta callecita como es, como tienes que meter aquí fíjate, el coche o algo. Madre mía, mira cómo es esto. Este es el epicentro del Barrio Alto, es la plaza de Luis de Camoes. ¿Esta estatua qué es? Este es Luis de Camoes, que fue un poeta lisboeta, creo que del siglo XVI, o algo así, que también hizo alguna cosa en castellano. ¿Y qué tal en castellano y portugués? O sea, la relación entre los portugueses y los españoles... Es muy buena, ¿sí? Es muy buena. Ha habido gente que ha dicho en algún momento hay como un poquito de recelo, pero yo creo que nos llevamos de maravilla entre el portugués y el español y somos el mismo pueblo. Pues es que esto es como vivir en Barcelona o vivir en Madrid o en Sevilla. Es la península ibérica, es igual. Que ahí abajo ya está el río, ¿no? El Tajo. Efectivamente, el Tajo, que ya sabes que es un río que empieza en Teruel, recorre Castilla-León, Castilla-Madrid, Castilla-La Mancha y termina dando aquí, que es verdaderamente donde coge importancia. Un poco de caudal, ¿no? Y aquí para cruzar ya me pongo un poco nervioso porque veo rail por un lado, tranvía por otro, pueden venir coches, de todo, ¿no? Es un poco la ley del más fuerte, ¿eh? Es un poco jungla. Sobre todo los taxistas, en la guerra de los taxistas es terrible. Sí, los taxistas en Lisboa son delicados. Espera, sí, que viene uno. Sí. Pues viene uno ahí, espera. ¿Por qué? Sí, bueno, tienen coches muy antiguos. El aire acondicionado no saben lo que es y tienen un carácter bastante agrio. Sí, ¿eh? Mira, una cosa curiosa, que hay una tienda dentro de un portal, una mujer que hace arreglos de ropa, es bastante común en determinados barrios muy antiguos que pues eso, como no había licencias y no había nada, pues que hicieran hueco, negocios, ¿no? Pequeñitos en el hueco. ¿Usted es la portera de aquí, del portal? No, no soy portera. Ah, solo es una tienda. No. Me gusta, es pequeñita, pequeñina la tienda. Que no hay dinero para más. Con la bandera de Portugal, ¿no? Exactamente. Gracias. Obrigado, ¿eh? Mira, Miguel, aquí lo típico para comer es el plato del día. Plato del día, como el menú de ahí, ¿no? Efectivamente, el menú del día aquí es el plato del día. Oye, una sopa, un filete... Bo, es que aquí por 5 o 6 euros comes. Es que escucha, pero una sopa, un euro. Sí, sí. Sopa sí. De ajo francés, ¿no? La gente se toma los cocidos de pie. ¿El cocido portugués? El cocido portugués y se lo toman de pie con una cervecita en cualquier momento. ¿Esto es cocido portugués? Sí, sí. Lleva chorizo, alubias... Judías, sí, alubias. Sí, arroz, zanahorias... Otra cosa curiosa es que la gente comparte mesa. O sea, tú llegas, te sientas con ellos y comes. ¿Comparte mesa sin conocerse? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, este hombre que está aquí de espalda no tiene nada que ver con las chicas. Ah, y una cosa curiosa, esto pone en la entrada pastelería, es una pastelería y luego la gente se come cocido, se toma una caña, ¿no? Aquí vale todo. ¿Cómo más barato aquí de...? Es el más barato de la calle, ¿no? ¿50 céntimos cuesta el café? Fíjate qué barata la vida aquí, ¿eh? Madrileños comus. Venga, gracias. ¿Y dónde me has traído ahora, Diego? Pues te he traído al Hotel Fontevrouz, a mi hotel. Ah, ¿este es tu hotel, todo esto? Sí, efectivamente. Abrimos hace 2 años. Y bueno, compramos un solar que prácticamente era nada, lo reconstruimos, tiene una parte antigua y una parte nueva. Toma ya, qué moderno el hotel, ¿no? Pero esto es enorme. Sí, bueno, es moderno, pero también tiene un pequeño toque vintage, fíjate, en la recepción. Sí, todas esas llaves. Sí, sí, además... No son las llaves de la habitación, ¿no? No, no, fíjate si te dieran esa llave. Son 138 llaves que compramos en un mercadillo que hay aquí. Oh, qué chulo. Porque estamos en el 138, la Avenida Libertad. ¿Y cuánta gente trabaja aquí, Diego? Aquí están trabajando 30 personas ahora mismo. Mira qué pedazo de pantalla tienes ahí. Pero esto es una inversión tremenda, ¿eh? Bueno, la verdad es que hemos hecho una inversión... Hombre, hemos hecho una inversión importante. Madre mía. Qué pedazo, dándole un aire muy moderno y muy actual. Toma ya, qué habitación tan queríamos chula. Darle detalles como esto, que es muy portugués. Mira qué chula. ¿Y cuánto me cuesta a mí hospedarme aquí, en esta habitación? Bueno, pues tenemos desde 160, que es el precio actual, hasta 300 o 400, dependiendo de... Toma ya.
de las fechas. Oye, a mí no me importaría nada vivir aquí, ¿eh, Diego? Pues vente a vivir, yo vivo aquí, en el hotel. ¿Tú vives aquí? Yo vivo en el hotel. Ah, ¿y qué tal la vida de un hotel? Pues no es fácil, no es fácil. No es fácil porque en algunos momentos te da la sensación un poco de que te falta tu hogar, pero bueno, yo es mi trabajo y claro, estoy encantado. Esa otra mesa que está hecha con maletas antiguas. Toma ya. Esas están compradas en el Rastro de Madrid. ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Estas sí, son madrileñas? Yo me vine con mis maletas desde el Rastro de Madrid. Tú como Paco Martínez Soria. Sí. Mira, Miguel, las vistas que tienes con los palacetes donde vivía la burguesía lisboeta. Ah, eso son maravillosos ahí arriba. Oye, un palacio de esos tampoco me importaría, ¿eh? Qué chulo. Ahora te voy a llevar, Miguel, a una tienda que te vas a quedar alucinado. ¿Por qué? Los portugueses, a pesar de la crisis, son muy creativos y sí, hacen unas cosas que te vuelves loco. Vas a ver, vente, vente. Estos son todo lámparas con objetos antiguos. Qué chulo. Fíjate esta radio. Qué bueno. ¿Esto funciona? Disculpe. Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿De qué año es esta? No, es un radio conmemorativo, es de los años 60. ¿De los años 60? Sí, sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es un antiguo parquímetro americano. ¡Qué gracioso! ¿Una máquina de escribir? Sí. ¿Pero de qué año? Escoles aquí la letra y aquí cargabas para escribir. No me lo puedo creer, pero ¿de cuántos años hace esto? Es 1930, más o menos. ¿1930? Sí. ¿Y cuánto cuesta ese? 1670. Sí. O sea, todo es 1670 o 1290. O 1290, sí, no hay sí, otra tarifa. Fue el primer telemóvil a surgir en Portugal. ¿El primer teléfono móvil? Sí, en Portugal. ¿En Portugal? ¿De qué año es? ¿88? Sí, más o menos. ¿Del 88? ¿El primer sí, teléfono sí, móvil? Sí, andabas con aquello todo en la mano. Ibas con el maletín, ¿no? Con una sí, maleta. Sí, 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 exactamente. Tienes una... ¿Con antena? No sí, me lo puedo creer, sí, es buenísimo. Sí. Y tiene ahí también lo del taxi, ¿no? Sí, es una luz original de los antiguos taxis. Los antiguos taxis. Gracias. Bueno, sigue gracias, inventando cosas, ¿eh? Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Mira, Miguel, este edificio, por desgracia, es una imagen muy habitual de Lisboa. Mucho edificio vacío. Ah, sí, ¿eh? En una zona fantástica, un edificio que es una joya, y que la burocracia pues no deja, es muy larga y muy pesada el arreglarlos y al final se quedan así. Claro, que es una pena porque parece una ciudad abandonada. Hay más de 5.000 edificios abandonados. ¿En la ciudad? En la ciudad de Lisboa y nadie los arregla. ¿Cuánto tardaste tú en arreglar tu hotel? Nosotros estuvimos más de 4 años con el proyecto hasta que lo pusimos en marcha. Madre mía. Esta zona antes estaba un poco deprimida porque era la zona donde los marineros venían y era un poco portuaria y ahora pues se ha reconvertido, es un barrio muy cool, poco como la Malasaña madrileña. ¡Ay, amigo! Y hay un bar aquí que me encanta, que se llama La Pensión del Amor. ¿La Pensión del Amor? Era un antiguo prostíbulo donde venían los marineros y pasaban por aquí y hacían sus cosas y se iban. Y ahora es un bar, ¿no? Y ahora es una cafetería, y luego por las noches es bar. De copas, sitio, ¿eh? Tiene una librería muy bonita. Todavía mantiene un poco la estética de sí, ¿eh? Prostitutas, de fotos de mujeres desnudas. No, el sitio es alucinante. Alguien se ha dejado el vestuario ahí encima de ese espejo, ¿eh? De antiguas actuaciones. Porque ahora esto hay que aclarar que es un bar normal. No, o sea, ahora es un bar normal, aquí, que aquí la gente nada, que me vea que no tiene nada raro, ¿eh? ¿Eso es el baño? Sí, sí, esto es el baño. Esto pero es... mira qué baño. A mí me da un poco de miedo entrar ahí, esto ¿no? Esto es único. Abre la puerta esa, a ver. ¿Seguro? Sí. Bueno, madre mira, mía, mira, entra. Eso da un poco de miedo, mira. Da un poquito de miedo, ya te lo digo yo. Mira estas escaleras por aquí, ¿eh? Da un poco de... Fíjate, tienes una barra también de estas... Ah, la mantienen, ¿eh? No, en decoración no se han gastado mucho, porque han mantenido todo lo que tenían, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un licor que sale del Madroño. ¿Del Madroño? Así que fijaros la conexión Madrid-Lisboa, tan bonita que la has encontrado, ¿eh? La sí, conexión. Sí, la hemos encontrado. Madrid por Lisboa. Venga, yo aquí te voy a dejar La Pensión del Amor, pero te tengo que preguntar, ¿volverás a Madrid o no? Volveré, volveré. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te espero ahí? Sí, sí. Y nos tomamos un Madroño, hombre, si lo encontramos ahí. Claro que sí. Gracias por todo. Adiós, hasta luego. Adiós, Diego. Hasta otra. Tamara dejó Madrid y se vino a Lisboa por amor, y no por amor a un portugués, sino a un argentino, que es su marido, y juega en uno de los equipos de fútbol más importantes del país. ¡Tamara! ¿Qué tal? Miguel, de madrileño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Madrileña de dónde? De Móstoles. Mostoleña 100%. ¿Y qué hace una mostoleña en Lisboa? Mi marido es futbolista, es futbolista, pero anteriormente jugaba en el Real Madrid. Es Ezequiel Garay, tu marido. Ezequiel Garay. Ajá. Y bueno, pues afortunadamente le dieron una oportunidad para viajar a Lisboa y fichar por el Benfica. Que es uno de los equipos fuertes aquí. Para mí el mejor de Lisboa. Mucha gente en casa a lo mejor le suena tu cara porque tú a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy colaboradora de televisión. ¿Tú te hiciste famosa por un programa? Sí, por un programa de televisión, digamos, entre comillas, un reality. ¿Sí? No llega a ser un reality 100%. Y a partir de ahí no has parado. Y a partir de ahí, afortunadamente,
No he parado, siempre hago así. Porque mucha gente en clase cuando sabe que tú eres jovencísima. Tengo 27 años recién cumplidos. ¿Casi no te ha dado tiempo a estudiar algo? Me dio tiempo, pues mira, cuando era joven, pues circunstancias de la vida, no he podido estudiar y tampoco tenía mucha gana, la verdad. ¿Para qué vamos a darnos las de lo que no es? Tenía que ayudar con mi familia y ganarme la vida para ayudar a los míos. ¿A qué se dedicaban? Mi padre falleció y mi madre, pues de toda la vida ha trabajado como 24 horas en el día, pues 22 para sacarme adelante. Entonces llega un momento en el que tienes que ponerte las pilas y ponerte a trabajar. Y con 15 años comencé a lavar cabezas en peluquerías. El sueño de mi abuela, de mis yayos, era Miss España. ¡Tienes que ir a Miss España! Yo dije, bueno, soy un poco cangrejito para ir a Miss España, pero vamos a intentarlo. Fui a Miss España. ¿En serio? Sí, no gané nada. Bueno, sí, gané el premio Marie Claire. Entonces. Después tú estudiaste un máster en televisión, que es lo que me decías. Sí, estudié un máster de televisión con Jesús Hermida. Y afortunadamente grandes profesionales, pero bueno, también he tenido el privilegio de poder estar rodeada de los, para mí, grandes presentadores como puede ser María Teresa Campos, 3 años, Emma García, Jordi González. O sea, tú trabajabas con la Campos, tú trabajas con la Campos. He estado 3 años y poco con María Teresa Campos, sí. Y ahora, bueno, he hecho un parón en el que mi blog, porque yo también tengo un blog, elgorrodetamara.com. Ah, que eres Tamara Gordo, el gorro. El gorro de Tamara. Entonces, bueno, también tengo una tienda. ¿Una tienda y yo de lucho qué? Mucho de ropa. ¿Dónde? En Madrid, en la calle Hortaleza, número 29. ¿Y dónde me has citado, Tamara? Pues mira, te he citado en el núcleo de la ciudad, digamos. Ajá. ¿Vale? Marqués de Pombal, que pues fue el primer ministro mientras reinaba José I. ¿Qué es este que está ahí arriba con el león? Exactamente, el que está ahí arriba, que lo podéis ver perfectamente. Sí. Y digamos que fue un restaurador, porque después que sucedió el terremoto en 1755, fue que restauró toda la avenida. Y te he citado aquí porque es como la Cibeles en Madrid. Porque el Benfica, cuando gana la Liga... ¿El equipo donde juega tu marido? Exactamente, el equipo donde juega mi marido Ezequiel. Pues es como la Cibeles, todos acudimos aquí, lo único bueno, pues que no hay agua. Es un equipo muy importante, ¿no?, en el país. Sí, digamos que es como el Real Madrid. Claro, ahora dirán los del Sporting, ¡mentira! Pero sí, aquí el Sporting y el Benfica cuando juegan entre ellos es un derbi. Mira, Miguel, ahora estamos entrando en la Avenida Libertad, ¿ok? Que es la que une Marqués de Pombal con la Plaza de los Restauradores. Ajá, ¿que es como la Gran Vía, algo así? No, más bien como la Castellana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es la que divide la ciudad. Ah, vale. ¿Ok? Una arteria principal. Exactamente. Y se llama Avenida de la Libertad, ¿no? Bueno, se llama Avenida de la Libertad, es libertad, pero de libertad poca, Miguel, porque estaba rodeada de muros y portones. Ah, y cerrada. Claro, ¿qué se codeaba? Pues digamos la Jet Set. Solo se paseaba por aquí la Jet Set. La Jet Set, la alta sociedad, solamente. O sea, tú y yo ahora mismo no podríamos entrar en esa época. No, creo que no. ¿Cómo es la vida de la mujer de un futbolista? A ver, bien sea en Lisboa o Pues no lo sé, porque yo no me catalogo como mujer de un futbolista. Viajo a Madrid, voy, en el día vengo. ¿Sigues colaborando en televisión ahí a veces? Ahora mismo he parado, pero me incorporo ahora en nada. Sí. He hecho un parón por un temita personal. Ama de casa, a mí me encanta. Sí. Sí, pero no me dejo. Por supuesto, lo pones en duda. Menos el cocido madrileño. Eso no, ¿no? Eso me sale fatal. ¿Y Móstoles cocinabas? En Móstoles no. Ay, amiga. O sea, que estás en la buena vida y ahora te pones a cocinar. Te pones el delantal. No, ¿sabes qué pasa? Que cocinaba, pero no tanto. Porque tengo a mi yaya, que por cierto, un beso a mi yaya, que si no me ¿Tu abuela? A mi yaya, a mi abuela. Mira, Miguel, ¿qué os quito? Conserva la esencia de Lisboa. Sí, Cuando fue todo construido, ¿no? De que hablamos anteriormente. Sí, que es todo muy igual, ¿no? Y pone lotería, ¿no? Que es como lotería. ¿Tú qué? Pues no es fácil. Eurofalo mutuo en portugués, No hablas... Eurofalo mutuo. No, ¿eh? No, habla... no, bueno. No mucho, porque te entienden. Y veo que la avenida conserva la esencia del lujo, ¿no? Porque mira, Gucci pues, aquí. Desde luego. Y además, mira, es como, por ejemplo, en la Castellana no ves las tiendas de lujo a pie de calle, pero las tienes en Ortega Gasset, en Serrano. Pero aquí sí, hazme un favor, me he ido corriendo. Aspira el sofá. Aspira el sofá. Porque el chivo. Vale. Que te amo, bonito. Un besito. Adiós. Chao. Tu marido futbolista le dices aspira el sofá. Por supuesto. Es un hombre, ¿no? Y también tiene que limpiar y ayudar. Claro que sí, la casa no se limpia sola. ¿Y a ti te conocen aquí como famosa? ¿Te paran o algo? Alguna vez me piden fotos y eso. A mí nunca me ha gustado eso de la fama. ¿No te gusta mucho la fama? No. No, yo creo que famosa puede ser una princesa, un príncipe, una Isabel Pantoja. Bueno, por fin hemos llegado. Después de toda la Avenida Libertad, hemos llegado a la plaza dos restauradores, que es de los restauradores. Ah, vale. Y esto es 1640, Miguel, fue cuando, bueno, pues lo construyeron cuando los portugueses, ¿no?, se liberaron del dominio español. Ah, de nosotros, que de venimos nosotros, aquí a... Exactamente, okay. Sí. Vamos a coger un taxi que me tienes tanto andar con los tacones, que son como zapatillas, pero me lleva 2 horas andando. Venga, venga. Disculpe, estas son las locuras madrileñas que nadie... Venga. Venga, venga. Un momento, señora. Ahí la señora que se enfada. Perdón. Hola, buen día. Fijaros en un detalle. El cinturón de seguridad. Que no lo lleva puesto. ¿No lo usan? No, ¿eh?
Ah, o si vas fuera de Lisboa también. Sí. Pero el taxista puede no tener cinturón. No, nadie. No. Ah. ¿Cuánto nos ha costado el taxi? ¿3 euros? Sí. Un saludo para los madrileños y todo el mundo. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Obrigada! ¡Buen día! Ya estamos en Cascais, ¿no? Estamos en Cascais y... ¡Ay, todo el mar aquí a la izquierda! ¡Qué chulo! Todo el mar. Oh, ¡qué maravilla, eh! Y ahí vivo yo. Hotel Cascais. Ah, no, pero no en el hotel, sino al lado. Ah, ¿en sí, esos pisos de arriba? Sí. ¡Oh, qué buena pinta tiene eso, eh! Bueno, eso es una maravilla. ¡Qué pasada! Escuche, ¿la vivienda cómo es? ¿La cogéis vosotros o os lo pone el club? ¿O cómo va? No, te proporcionan sitios, te enseñan sitios... Pero eso lo paga el futbolista, claro. Yo, claro, lo pagamos nosotros. ¿Y es alquiler? Es alquiler, claro, 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 claro. ¿Qué altura es? ¿Arriba el todo? Un décimo. ¡Hala! ¿Y vosotros vivías en un...? En un bajo. Vale, Miguel, aquí lo siento, pero no podemos grabar. ¿No podemos grabar? Porque vale. Está prohibido. Por el tema de tu marido, y aparte, ¿no? Mi marido, bueno, pues tiene un contrato... De confidencialidad, vale, y no puedo... Pues no. Mira qué curiosidad, yo abro la puerta con esto. Ah, ¿con una tarjeta? Sí, es con una tarjeta. Así nunca se te pierde, va el monedero y ya está. Hago así... Y ya está. Miguel, lo demás no puede grabarlo, pero no os podéis ir de aquí sin ver estas maravillosas vistas. Mira qué maravilla, que tienes el mar a tus pies. Totalmente. Totalmente. Y luego os voy a enseñar cómo accedo directamente a la playa. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero este quién es? ¡Esto es mi vida entera! ¿Este es madrileño también o qué? Este valenciano. Y tienes aquí una foto de tu marido. Hombre, jugando. Por supuesto, ¡ay, amiga! Con la camiseta de ahora, ¿no? La del vecino. Esto ya lo conoce todo el mundo, si lo subo todos los días a las redes sociales. Sí. Pero escucha, ¿y no le puedo ver de verdad al marido de verdad? Es que mentira, no, es ficticio. ¿No lo hay en carne y hueso? ¡Este ven! Sí. Lo sí. Quiero ver en carne y hueso. ¿Dónde está? Sí, pero además que se va a entrenar, ¿eh? Ah, que te vas a entrenar. No va a dar. ¿Qué tal? Aquí está. ¿Qué tal, Miguel? De Madrid por el mundo. Bien, encantado. ¿Cómo estás? Tú bien. Estuviste jugando en el Madrid, ¿no? Yo sí, dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Y Madrid te gusta, la ciudad? O... Sí, me gusta mucho, la gente también me gusta mucho y lo mejor de Madrid, obviamente, que es lo que tengo aquí a mi lado. ¡Ay, no he echa nada de menos! Estáis enamorados. ¿Cuánto lleváis juntos vosotros? 4 años vamos a hacer. 4 años vamos a hacer, 18 de agosto. ¿Y cómo os conocisteis vosotros? Por la tele. No. Sí, ¿en serio? Sí, él me vio, me escribió y yo rápidamente le vi y dije, me voy a hacer un poco la dura. Pero claro, no me puedo resistir. Es que estas de Móstoles son puñeteras, ¿no? ¿Te costó un poco conquistarla o qué? Bueno, fue difícil, pero al final aquí estamos los dos juntos. Sí. Y ahora nada, él se va a entrenar y, claro. Y bueno, así es nuestra vida. Vale, que ya además, me está apretando, ¿eh? Me está diciendo, vamos, que me tengo que ir. Además te voy a decir una cosa, en el club nos han dicho que no puede salir mucho, ¿no? No debe de salir mucho. Claro. Esto lo hace por madrileños, que por cierto lo ve. ¿Madrileños por el mundo lo ves? Sí, lo veo, me gusta mucho Madrileños por el mundo. Cuando estén ahí los forofos en casa viendo el programa, ¡hombre! Y digan, mira, este era el favorito mío del Madrid. Madridistas, ¿verdad? Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Un beso a todos los madrileños por el mundo. Venga, madrileña, te quedas aquí, ¿eh? Adiós, buen entrenamiento. Adiós. Chao. Y ahora, desde la casa de Tamara, desde aquí, ya sales a la playa. Salgo directamente a la playa. Ay, amiga, sí. Jolín, qué sitio, ¿eh? Y esto es calidad de vida. Qué lujo. Esto es una maravilla. Tú antes vivías en una casa, lo que es casa, no piso. Sí, una casa muy grande. Bueno, viví un mes. No me da tiempo ni a hacerlo. ¿Una casa de cuántos metros? Muchísimos. Y yo dije, no, no, no. ¿Mil? A mí esto me... Sí, no sé, muchísimos. A mí esto me supera. ¡Hola, gordita! Poco más y llegas al cierre del programa. Ella es Magalí. Miguel, ¿la tuya? Sí, es con la que paso el mayor tiempo aquí en Lisboa. ¿Dónde eres tú? De Argentina, Buenos Aires. Ah, vale. Y tú estás aquí también por tu marido, ¿no? Sí. Para. Claro, Ezequiel y su marido son... Compañeros. Son compañeros. ¿Quién es tu marido? Eduardo Salió. ¿Tu marido jugaba en el Atlético de Madrid? En el Atlético. ¿Tú allí dónde vivías, en Madrid? En Sol. Ah, ¿cuando vivías ahí? Claro, y cuando viví con mi marido, no, en Majadahonda. Ah, vale. Luego en la finca también, ¿no? En la finca Pozuelo también, sí. Nosotros somos que nos gusta una casa y nos vamos mudando, cada vez vamos mejorando las casas. O sea, que la vida de mujer de futbolista no hay queja, ¿no? No podemos decir que es una mala vida, está bien. No, estamos mucho tiempo solas, pero bueno, nos vamos haciendo amigos. ¿Y tú a qué te dedicas? Aquí nada, en Argentina era modelo, pero bueno, aquí estoy dedicada a la familia, a mi hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Uno solo. ¿De cuánto? Por dos ahora. Años. Dos años. Pues anima a Tamara que ya... No, yo no quiero, hijos. Ay, amiga, pues te doy la mano. Gracias. Adiós, hola. Hasta otra. Chao. Chao. Bueno, Miguel, famoso bacalao a la brás. Ay, qué pinta buenísimo. Tiene esto. Buenísimo. De especialidad portuguesa. A ver, vamos a probar esto a ver cómo está. Está bueno, ¿eh? Está rico. Me encanta. Ahora nos vamos a por mi madre al aeropuerto. Ah, al aeropuerto. Venga, vámonos. Pues venga, que viene tu madre de Madrid. Sí, como ay, qué siempre. Bueno. Mira, Miguel, este estadio que estamos viendo ahora es el Estadio da Luz. Ah. Donde juega, bueno, mi marido, el Benfica. Sí. ¿Ok? Ajá. Y aquí a la izquierda, nada, unos poquitos metros adelante, sí.
Sí. Es el Sporting. Ah, este verde. A mí me recuerda la atracción del parque de atracciones, el Tornado. Parece que no la veo hace siglos, la veo todos los días, todas las semanas. ¿Qué tal? Qué joven su madre, guapísima. Miguel, de madrileños. A mí me dicen, Tamara, qué mona. Claro, cuando voy tuneada, ¿eh? Y luego cuando ven a mi madre me dicen, uy, Tamara, tu madre es mucho más guapa. Digo, ya me has... ¿Ya? Madrileña también, ¿no? También, también. ¿Madrileña de dónde? De Móstoles. De Móstoles, ¿eh? ¿Qué le trae? Mira, mira. Pues ¿hay letras de vistas? Hombre, claro. Por supuesto, el que me dices en el que a mí me tratan muy bien en esta revista. In Touch, para ir a la moda, aunque yo llevo la mía propia critico. Y saber vivir. Y saber vivir, que se lo lee mi madre porque yo me como hamburguesas. Que se me cuiden mucho. Ay, qué bueno, bueno, pues vas a salir en Madrileños por el Mundo. Me encanta. ¿Te gusta el programa? Siempre. Ay, sí, siempre. Nos ves. Y aparte me llama, Tamara, ¿sabes dónde acabo de salir? Pues mira, salí a este sitio porque, bueno, me encantaría ir. O sea, que es fan de Madrileños por el Mundo. Sí. Ay, qué bien. Cuando me ha dicho Tamara que estabais con ella, de verdad que me ha hecho mucha ilusión. Ha sido un placer, Tamara. Muchísimas gracias. Me lo he pasado pipa. Y yo. Me lo he pasado pipa. Ahora, he andado que he desgastado las botas nuevas. Las he desgastado. ¿Volverás a Madrid o no? Por supuesto. Sí, ¿no? A Móstoles. Ay, amiga, ella es una defensora. Gracias. Adiós, nos vemos. Chao. En Madrid. Chao. Hasta luego. Sara dice que tiene una historia de amor de película. En el año 97 conoció a su novio portugués en Bosnia. Muchos años después sigue aquí y está hecha una mega deportista. ¡Sara! ¡Miguel! ¡Hombre, de madrileña Miguel! Es todo el mundo. ¿Madrileña de dónde? De la Plaza Castilla, de Tetuán. Me enamoré de un portugués y me vine para acá a vivir con él. Estaba en una misión de... Estábamos controlando las elecciones municipales. Sí. Las primeras después de la guerra. Ajá. Y nada, yo iba con el contingente español. Sí. Y él con el portugués. ¿Y tú qué estudiaste en Madrid? Derecho. Derecho. ¿Y por qué fuiste tú a Bosnia? Pues porque yo tenía el gusanillo del periodismo, yo quería ser corresponsal de guerra y luego también quería ser diplomática, entonces sí, tenía así como un lío. ¿No? Yo quería salir de España. Allí en Bosnia fuimos solo amigos, pero unos amigos... Especiales. Especiales. Nos comunicábamos por carta y Flip y yo pues empezamos a escribirnos... Por carta, como de película, un poco, de película, ¿no? De película. Todos los viernes bajaba yo corriendo a casa a ver si tenía alguna carta. Estuvimos un año a enamorar a distancia, como dicen aquí, saliendo cada uno en su país. Ya no aguantaba más. Estabas enamoradísima. Apasionadísima, como dicen aquí. ¿Nunca habías estado tan enamorada en tu vida? ¡No! Era una locura sana. Él ya me había pedido que me casase con él al mes de salir juntos. ¿Dónde te lo pidió? ¿En Madrid o aquí? Aquí, aquí. ¿Y tú? Y yo dije que sí, al mes. Dije, sí, claro, ¿cuándo vamos? La boda fue aquí, en Carcabelos, en una iglesia muy bonita, preciosa, llena de azulejos azules, muy portuguesa. Me casé en 2000. Sí. Y en 2005 nació mi hijo Diego. Ah, tienes un hijo portugués, sí. ¿No? Portugués, portugués, portugués de pura cepa, vamos. Sí, ¿eh? Porque él dice que es portugués, que no es español, se llama Diego Martínez, pero no le interesa, él es portugués. ¿Pero cuántos años tiene? Ahora tiene 8. Es una historia de amor muy bonita, triste, pero es preciosa. Mi marido en 2008 le detectaron un cáncer en el cerebro. Sí. Y murió pasado 2 años, en 2010, hizo 4 años ahora en enero. Yo lo repetiría todo otra vez, aún sabiendo cómo acabó, aún sabiendo lo que sufrimos todos, lo que sufrió él. Volvería a repetir la historia una y otra vez porque fue una historia de amor maravillosa. Tengo un hijo maravilloso y feliz. A pesar de lo que pasó, tú no volviste a Madrid. No, no volví. Ni voy a volver. No, ni ¿eh? No vuelvo. Estás encantada. Estoy encantada, no solo por mi hijo, porque me encanta Portugal. Mi suegra es casi mi madre. Tú no tienes pareja ahora, ¿no? No, 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 no. No, no. Y estoy feliz como estoy. Porque yo estoy convencida de que mucha gente que ha vivido 40 años, 50 años con la misma persona, no ha vivido el amor que he vivido yo con 12, 13 años de convivencia con mi marido. ¿Y tú a qué te dedicas? Trabajo, Sara, en publicidad, en marketing, ¿sí?, en multiópticas. ¿Y dónde me has citado? ¿En este lago aquí? ¿Qué es esto? Pues mira, te he traído aquí porque fue el primer sitio que yo visité antes de conocer a Felipe, inclusive en otro viaje. Y esto es como una especie de la fundación, como la Fundación Juan March en Madrid. Ah, vale. Pero la Fundación Juan March no tiene estos jardines. Tienes la Fundación Carlos Gulbenkian. Es un parquecito dentro de la ciudad donde vienen muchas familias los domingos. Esto es lo que hago yo. Ah, este anuncio que hay aquí de la chica con las gafas. Lo hice yo, seleccioné el producto y estuve en la sesión de fotografía. Y aquí hay mucha crisis. O sea, ¿se nota que los precios han bajado de las cosas? Sí, 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 sí. Sí, ¿eh? Hay una guerra con la competencia brutal. ¿Cuánto puede cobrar una modelo por hacer una cosa de estas? Unos 1.200... ¿1.200 para la chica?
para la agencia. Ah, y luego la chica se luego ya ahí ya... Pues porque aquí en general los sueldos son más bajos que en mucho España. Mucho más bajos. ¿Sí? Mucho más ¿Tú bajos. Notas que si tú trabajas y trabajas en España ganarías más? Sí, claro. Lo que pasa es que luego se compensa por otras cosas. Comer fuera es más barato. Madrid es carísimo. A mí en Madrid me parece carísimo. ¿Notas? Mucho. El cine en Madrid está imposible. Aquí cuesta 6 euros y pico. Mira, Miguel, típico de Lisboa, tender la ropa... ¿En la calle? En la calle, pero fíjate fuera, aquí, en la ciudad, casi, además... casi al, en el suelo, rozando la ropa al suelo. Madre mía, tú aquí puedes elegir, ¿eh? Dice, me llevo sí, ese pijama. Te lo llevas. Confiamos mucho. Sí, ¿eh? Somos, no sé si inocentes o que realmente ya estamos tan acostumbrados que nadie... Es seguro, o sea, no seguro, pasa nada. Es seguro. Bueno, ahora con la crisis se está volviendo un poco más... no es peligrosa, pero hay más asaltos. ¿Sí? Ahora os he traído aquí Welsh's Factory. LX es el diminutivo de Lisboa. Ah, sí, ah, LX sí. Lisboa. LX de Lisboa. Esto es un mercadillo que hay los domingos. Esto es nuevo, es una cosa reciente. Es como muy cool esto, ¿no? Muy cool, moderna, muy cool, muy bohemia. Cosas de segunda mano, vintage y todo eso. Sí, sí, pero cosas buenas, vamos. Son almacenes, fábricas abandonadas que las han rehabilitado. Ah, vale. Han creado tiendas, discotecas, bares... ¿Lo hace usted a mano? Sí. Ah, mira, está haciéndolo. Qué bien te queda ese. ¿Cuánto valen? 10 euros. 10 euros. Ah, está bien, ¿eh? Barato, ¿no? Estoy muy barato. Dice que no se vende nada, dice la señora. No anda. ¿Se lleva mucho aquí lo de la ropa de segunda mano? Hay algunos prejuicios con lo de ropa de segunda mano. Sí, no son tradicionales los portugueses para estas cosas. Eso son bastantes, sí. No hay tiendas como hay en Madrid, que te vas a la calle Almirante, te vas a Malasaña y tienes tiendas. No, no es tan habitual. No. Esto es la competencia. Ah, la competencia tuya, claro. Trabajo en multióticas. Mira qué bien te quedan. Oye, son muy baratas, ¿no? Para ser nuevas. Sí. 7 euros. Madrileños por el mundo, gosto mucho de España. Aló, aló, España. Y aquí también venden churros, yo pensé que solo era Madrid. Sí, pero no les gusta nada. Yo esto me está sorprendiendo a mí también. ¿Por porque qué? No les gustan nada los churros. Dice que cómo es posible que comemos eso en el desayuno. Ah, mira, que es como una especie de porra, un churro grande y lo mete con azúcar y canela. Esto nunca lo había visto yo. ¿Y? Eso vale 3 euros, mira. Yo creo que tienen mejor pinta los de Madrid, ¿eh? Vamos a probarlos, a ver qué pasa. ¿Quedan canela y azúcar? La primera vez en 14 años que como un churro portugués. ¿Aquí? ¿En serio? Y sé por qué. Sí, no, no, ¿verdad? No está muy allá. No, ahora que no nos oye nadie. Mejor los españoles. Mis churritos de Madrid. Este es mi coche. ¿Y los coches son más caros o más baratos que en España? Mucho más caros que en España. Casi 6.000 euros más caro. ¿En serio? ¿En ¿Pero sí. y eso por qué? Pues por los impuestos. Para mí Lisboa es una de las ciudades más bonitas del mundo, sin duda. Este es Felipe, mi marido. Tu marido. Y este es Diego, pero bueno, aquí Diego tenía 3 años, ahora está mucho más guapo todavía. Qué guapos son, ¿eh? Son muy guapos los dos. ¿Y a qué se dedicaba tu marido? Pues Felipe trabajaba en la RTP, que es la TV, la TV. Ah, televisión pública de aquí. Televisión pública de aquí, ¿Y a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Pues empezó siendo presentador y luego entró en la dirección de contenidos. Ah, sí. Dirección de información, contenidos más de programas. Mira, Miguel, vamos ahora al Castillo de San Jorge. ¿Qué es aquello que se ve ahí arriba? Ahí arriba del todo, que es la colina más alta de toda Lisboa. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la puerta principal de entrada al Castillo de San Jorge. Ah, mire, aquí están tocando música africana. Yo conozco Madrid. ¿Conoces? Sí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de África, Guinea-Bissau. Ah, Guinea-Bissau. Tres cantos, ¿conoces? Sí. Y una ciudad también se llama Cercedilla. ¿Cercedilla? Ah, Sierra y la montaña. ¿Cuánto conoces? Estamos en el Castillo de San Jorge, que es el monumento más emblemático de Lisboa. Recibe el nombre porque es el patrón. San Jorge es el patrón de los caballeros y de las cruzadas. Sus orígenes se remontan al siglo II antes de Cristo. Bueno, qué vistas tan alucinantes. Tenéis aquí toda Lisboa. La entrada cuesta 7 euros, pero yo creo que merece la pena. Mirad esa casa de ahí. Qué chulo, aquí en la muralla del castillo, yo no me lo puedo creer. Se ha hecho ahí un... un pequeño loft. Sí, un saloncito. Estamos justo en la zona más alta y donde está la bandera de Lisboa. ¿No? Que es esta negra, sí, blanca y negra. Que se ve desde toda Lisboa. Pues aquí con las vistas de tu adorada Lisboa te dejo. Y te voy a hacer una pregunta de la que casi ya sé la respuesta. A ver. ¿Volverás a Madrid o no? No. ¿Ves? Chao. Hasta otra. Adiós. Gracias, Sara. Brinca comigo, Maria, brinca comigo.
Emilio está en Lisboa por amor, y no por amor a una portuguesa, sino de un palacio del que se enamoró hace 8 años y ahora vive aquí como un marqués. Emilio, hombre, Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Por el mundo. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Madrileño de dónde? De Pozuelo. ¿Y qué hace uno de Pozuelo en Lisboa? Bueno, hace ya 8 añitos sí, que me ofrecieron, la empresa en la que trabajaba me ofreció la posibilidad de liderar un proyecto aquí en Portugal. ¿A qué te dedicabas tú? Turismo. Era una empresa, una empresa de agencias de viajes. ¿Y qué puesto tenías tú? Director general. Jefazo. Bueno. Y bueno, llegué aquí, me enamoré de lo que vais a ver ahora. ¿Este es el palacio? Sí, sí, este es. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. Inicialmente estaba buscando casa para vivir por aquí, por esta zona de Alfama. Y este edificio... Dijiste, ¿para qué voy a tener una casa? Puedo tener un palacio, ¿no? La verdad es que nunca pensé ni que estuviera a la venta, ni que fuera posible comprar esto, ¿no? ¿Y tú qué estudiaste, Emilio? Estudié empresariales. ¿Dónde? En la Fundación Cultura Empresa. ¿En Madrid? Sí, uh-huh. En Madrid. ¿Qué edad tienes tú? Hoy hago 41. ¡Hombre, felicidades! ¡Felicidades, Emilio! Mejor regalo que venga a Madrileños por el Hombre, mundo. Hombre, bienvenidos. Y se llama Palacete Chafariz del Rey, ¿no? Chafariz del Rey. ¿Qué significa eso? Esto realmente, el palacete está construido encima de la fuente más antigua de Lisboa, que era la fuente del rey. ¿Y tú tienes pareja aquí? Aquí no, en Lisboa no. Tengo pareja, pero en Sevilla. Ah, vale. Por lo tanto, ahora mi vida está un poquito... Vas y vienes, ¿no? Sí, sí, voy y vengo. Es alucinante esto, pero ¿este palacete de cuándo es? ¿De qué siglo es? Mira, esto, la construcción del palacete sí, es de principios del siglo XX. Sí. Terminaron de construir el palacete en el 1908. Aquí tenía el antiguo dueño. ¿El antiguo? Aquí tenía su caja fuerte, ves, era José Antonio dos Santos, en 1884. Qué fuerte. Que ahora... Bueno, ahora está cerrado. ¿La tienes tú cerrada? No, que va. Está cerrado, realmente. Lo primero que abrí cuando llegué aquí fue esto. Vamos, a ver si había algo, ¿no? A ver si se había dejado algo. Estaba totalmente vacía. Quiso llegar a Lisboa y hacer lo más estrambótico posible. Y de hecho, en el 1917, el Ayuntamiento de Lisboa quiso derrumbar de hecho, emitió una orden de demolición del palacete. Porque decía que atentaba contra la comisión estética de. Pero eso es precioso, este palacete. Bueno, hombre, ahora, es una maravilla. Mira, esto es. Aquí es la zona de los desayunos. Wow. Pero escucha, ¿cuántos metros cuadrados tiene esto todo? Son unos 1.800 metros, wow, contando con todas las instalaciones. ¿Y tú para comprar esto, cómo hiciste? O sea, ¿qué vendiste? ¿Dónde sacaste yo el dinero? No, mira, yo vendí una casa en Madrid, sí, en la altura en la que todavía las casas valían mucho dinero. Sí. Y bueno, hipotecas y me había mantado la cabeza para... Eres atrevido tú también, ¿eh? Hombre. ¿Dónde vendiste tú el piso? ¿Dónde tienes el Moncloa, piso, Madrid? Moncloa. ¿En Moncloa? ¿Sería Moncloa un buen piso? Era un buen piso. Porque si no, para comprar un palacio en Lisboa, por muy barato que sea Lisboa, ¿eh? Hombre, te digo, me ayudé de hipotecas, ¿eh? ¿Te costó mucho? Eso no te lo digo. Esto es la biblioteca, biblioteca original del palacete. Y puedes grabar una película, ¿no? ¿Serio? Esto es alucinante. Se han hecho ¿sí? películas. Se han grabado series, se han grabado anuncios, videoclips también. Ahora te voy a enseñar las habitaciones, las suites. Ah, son suites, aquí no hay habitaciones. No, son todas suites. ¿Cuántas suites tiene? Son seis suites. Esta es la suite Lola. Ah, ¿vale? Lola. En honor a mi madre y a mi hermana. Todas las habitaciones, sí, las suites, tienen nombres de toda la mujer de mi familia. Ay, amigo. Y esta... Te va a dar la sorpresa porque esta es la habitación, la suite en la que te vas a quedar tú. Ah, bueno, pues esta me encanta. ¿Cuánto cuesta pasar aquí una noche? Tienes precios desde 220 euros sí, a 380, que es la más cara, que es el Torreón, que es donde está la torre. Aquí está la zona de cama. Qué bonita la cama. Aquí, es que no sé si te voy a dar una alegría o un disgusto, porque aquí hay una leyenda que dice toda la gente aquí del barrio, dice sí, que aquí hubo una chica de la familia antigua, de los antiguos propietarios, sí, que murió y parece ser que hay un fantasma. Oye, no me digas esto que no pego ojo. ¿Hay un fantasma aquí? Hemos tenido una clienta que por lo menos eso nos dijo, que o sea, había tenido una presencia. Ay, mi madre. Una noche. Pero no te asustes. Vaya disgusto que no te asustes, que aquí hay muy buena energía y muy buen rollo. El baño, como ves, es moderno. Qué bonita es la ducha esta. La ducha es... Parece una chimenea, ¿eh? La ducha es pequeñita, ¿verdad? ¿Qué personas se hospedan en estas habitaciones? ¿Qué gente viene? ¿Qué tipo de gente? Mira, tenemos muchísimo, muchísimo ruso. ¿Sí? Muchísimo chino últimamente. Aquí, como veis, está la capilla original. ¿Tienes capilla dentro del palacio? Sí, sí, sí. Es la capilla original del palacete. Este es el Padre Cruz. Ah, este es el que fue propietario del palacio, ¿no? La familia de él, sí. Ajá. Mira, a ver, las vistas aquí pues son todavía mejores que las que tenemos abajo. Todo esto es Alfama. Esta es la zona más antigua de la ciudad. Aquí, por ejemplo, tenemos el Panteón Nacional, que es aquella cúpula de allí grande. Sí, la del fondo. La iglesia de Santo Esteban.
uh-huh. que es aquella que falta una sí. torre, y la de ahí arriba, la gigante aquella, sí, lo que parece... es San Vicente, la iglesia de San Vicente. ¿A dónde me llevas, Emilio, ahora? ¿A las escaleras? A lo más alto de todo el Pagacete. ¡Ay, amigo! Mira qué jardincito tan chulo tienes aquí. Es un jardincito. ¡Qué pasada! Con vistas de 360 grados de Lisboa. Es que es alucinante. Este es un sitio privilegiado, ¿eh? Hombre, no me quejo, la verdad. ¿Y en tu casa qué te dijeron cuando te metiste en esta aventura del palacio? Mira. Porque tú dejaste tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijeron que estaba chagado. Ahora, obviamente, cuando viene me dan la razón, ¿no? Claro, dicen, ahora sí. ¡Qué bien, qué bonito! Esto es un pueblo, esto es un auténtico pueblo. Aquí toda la gente se conoce, toda la gente te saluda. ¡Tiniña! Tiniña, por ejemplo, Tiniña es Miguel, una... Miguel, ¿cómo está? ¿Tú portuguesa, ¿usted es de aquí de Lisboa? Sí. ¿Qué tal con Emilio? ¿Qué tal? ¿Es bueno? Ah, oui, Emilio es muy bueno y es un vizinho, es un español extraordinario. ¿Y este es su bar? Sí, este es mi cocina. ¡Ay, qué pequeñito! Muy pequeñito, pero después hay un alargamiento ali. Pero es bonito. ¿Quién es esta gente? Esta gente que canta aquí. Ah, ¿cantantes de aquí de Lisboa? Sí, sí. Yo y mi hijo. ¿Usted es su hijo? Ya comienza a cantar con 10 años. ¿Pero usted canta también? Sí, canta. ¿Qué canta? ¿Fado? Sí. ¡Ay, cánteme algo! ¡Adipada! ¡Cánteme algo! Risas, gargalhadas, fados, guitarradas, hoje em alfa mel demónio, e em cada canto um suave encanto y un trono de Santo Antonio. ¡Bravo! Oye, muy bien. Mira, aquí tenemos una escalera curiosa, se llama Beco do Quebracostas, que quiere decir... Quiere decir una callecita estrecha. Ajá. Que te quiebra, que te parte la espalda. Ah, claro, vale. Es empinada. Aquí, la espalda no sé, pero las piernas por lo menos. Las piernas, sí, sí. Esto es la Catedral de Lisboa, la Catedral de Sé, que se construye en el 1117, se inicia la construcción y termina su construcción en las primeras décadas del siglo XIII, en un estilo románico tardío. Esta catedral ha sufrido cantidad de transformaciones por causa de los terremotos. Sabéis que Lisboa está, sí. Tiene una falla importante. No es una catedral que tenga grandes elementos decorativos. Sí, son sencillos, son sobrios. Sí, ¿no? Sí, muy sobria. Mira qué bueno que está justo el hombre ahora tocando el órgano, ¿eh? Hemos venido en el momento clave. No lo había escuchado nunca. Qué chulo. Todos estos pisos están abandonados. Bueno, son edificios que son de renta antigua, es decir, vive gente mayor, sí. Gente que paga una renta, o sea, a lo mejor de 30 euros por mes, claro. Y son pisos que van saliendo a la venta. ¿Puede haber chollos aquí en Lisboa, en el centro? Todavía hay muchísimos chollos. Aquí en la Baixa, un piso para rehabilitar lo puedes conseguir a 1.000 euros metro cuadrado sin problema. ¿Cuántos metros? 150 metros, unos 150.000 euros. Fíjate, Polina, para obras, obviamente. Para sí, para reformarlo y gastarte, sí. A lo mejor, ¿qué? ¿Otros 50.000? Sí, sí, que se te quede el piso por unos 200.000 euros. Un pisazo en el centro de Lisboa. Sí, 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 sí. Pues mira, esto es uno de los símbolos de la Baixa, porque es un elevador, un ascensor, ajá. Que comunicaba y comunica, de hecho, la Baixa Bombaguina con el Chiado. La zona baja con la zona alta de la ciudad. Sí, efectivamente. Se inició a construir en 1902. Y termina más o menos en 1904. Curiosamente, es un discípulo de Eiffel. Sí. ¿De la Torre Eiffel? De la Torre Eiffel, sí, sí. De hecho, si ves, está todo construido en hierro. Uh-huh. Que en aquella época, bueno, la utilización del hierro era sus inicios, ¿no? Para ese tipo de construcciones. ¿Lo cogemos? Venga, vamos allá. Vamos. ¿Cuánto vale? 5 euros. 5 euros. Cinco euros. Aquí a los turistas le meten un buen, sí, clavelito, sí, sí. Es carito, es. ¿Cómo ya? Ah, mira, aquí ya se empieza a ver. Pues mira, aquí. En lo más alto del elevador de Santa Justa. ¿A qué altura estamos? A 45 metros. Bueno, tú tienes buenas vistas en el palacio también, ¿eh? Ahí andáis, sí, sí, ¿eh? Sí, tú sí, y el elevador. No, claro, no me quejo. Qué no alucinante. Me quejo. Y por aquí, por este pasadizo, pasamos al Chiado, a otra zona, a otro barrio de la capital. Aquí dentro de este edificio está una tienda que se llama La Vida Portuguesa. ¿Qué es famosa? Es una tienda muy famosa. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido sacar la línea de productos antiguos, productos que se utilizaban en los años 70, 60, sí. En Portugal. Tienes jabones, tienes perfumes, ajá. Tienes pasta de dientes, colonias de lavanda. Claro, que esto es del año la polca. Sí, sí. Pero esto es chulo, ¿eh? La pasta Couto esta es una pasta de dientes. ¿Pasta de dientes? Sí, Couto. Sí. Couto. Yo hace 4 años ya que la que utilizo, sí. Qué gracioso. Y realmente es una pasta buena de toda la vida, toda la vida. Qué simpático, ¿vale? Sí, 1,50. Sí. Todas estas conservas, bonito, que son las parece conservas. Un museo. Parece un museo, sí. Y son conservas que la gente le encanta, la gente compra para utilizar, porque son conservas de toda la vida y con muy buena calidad. ¿Y dónde me has traído ahora? Mira, esto es la Casa de los Vicos,
que es un palacio ya también muy antiguo y que ahora actualmente acoge la Fundación Saramago. El escritor José Saramago. Sí, sí, el premio Nobel, como sabéis, bueno, murió hace unos años y su mujer es la directora de la fundación. Sí. Se dedican a hacer aquí pues, determinados eventos, exposiciones. Aquí es curioso porque en este árbol es un olivo. Sí. Y este árbol lo trajeron, es proceso aquí. Sí. Para depositar aquí las cenizas del señor Saramago, ¿sí? Bueno, Marqués, pues aquí te dejo en tu palacio. Muchas gracias por vuestra visita. Ha sido un placer. Te tengo que preguntar lo último. ¿Volverás a Madrid o no? No. No, ¿eh? De visita, solamente. Hasta otra. Chao, chao. Adiós. Adiós. Hace 24 años que mi siguiente madrileña se enamoró de un portugués. Después de estar aquí viviendo durante 14, estás enamorada como el primer día. Y eres tú, ¿no, Carmen? Hola, Miguel, ¿qué tal? De Madrileñas por el Mundo. ¿Qué tal? ¿Madrileña de dónde? De Aluche. ¿De Aluche? Sí. ¿Qué hace una de Aluche en Lisboa? Me vine hace 24 años porque mi padre trabajaba aquí, en la embajada. Ah, ¿de qué hacía la embajada? Funcionario, me enamoré. ¿Te enamoraste de un portugués? Sí. ¿Y cómo lo conociste? En una discoteca. ¿Le conociste en una discoteca? Me volví a Madrid. Acabé la carrera. ¿Qué estudiaste de Derecho? ¿Tú? Derecho. ¿Dónde? En la Complu. Me ofreció un anillito. ¿En serio? Terminando la carrera. ¿Se puso de rodillas parte el anillo? Pues no me acuerdo, creo que sí. Y yo dije, vámonos. Tengo tres. ¿Tres hijos? Tres hijos. ¿A qué te dedicas tú aquí, Carmen? Trabajo para una empresa de auditoría. ¿Y dónde me has citado? Pues mira, Miguel, estamos en la Plaza del Rocío, ¿sí? Que es una de las plazas más importantes que tiene Lisboa. Se llama Plaza del Rocío porque antiguamente el Rocío en portugués es donde era un espacio abierto donde las personas se reunían. Se celebraban ferias y había fiestas y era motivo de reuniones de todo el pueblo. ¿Esto qué es? ¿Como si fuera Sol en Madrid? Sí, esto equivale a Sol en Madrid. Mira, Miguel, toda esta zona en la que estamos se llama la Baixa Pombalina, porque es la zona más baja de la ciudad. Se llama Baixa Pombalina porque la reconstruyó el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755. Un terremoto muy gordo aquí. Enorme, impresionante, destrozó toda la ciudad. Y entonces Pombal reconstruyó toda la ciudad y fue a partir de esa reconstrucción cuando nace la sismología como ciencia. ¿En serio? Sí. La ciencia que estudia los terremotos nace de aquí. Exactamente, porque toda la base está reconstruida, ajá, antisísmica, o sea, de una estructura que ya no puede haber otro terremoto que se la cargue de esa manera. ¿Te has fijado en el tipo de empedrado que tienen todas las calles? Es verdad, ¿eh? Lisboeta. Pero no te lo pierdas, es que esto está hecho a mano. Madre se mía. Hace a mano. Ah, mira, que está el hombre aquí reparando la acera, ¿eh? Y se llama, a ese trabajo, se llama calzar. O sea, calzar las piedras. Ah, en el suelo, digamos. En el suelo. Es que no me lo puedo creer, esto es un trabajo tremendo. El pobre hombre tiene que ir ahí encajando él como puede las piedras en función de los tamaños, ¿no? Es típico de Lisboa, ¿no? Estas calles. Se llama calzada portuguesa. ¿Y esto qué es? Pues esto es un mercadito que suelen poner aquí. Ah, mira lo que me estoy fijando, que tiene jamón aquí. Presunto. 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 12 euros el kilo. ¿Es española? ¿Es? No. Sí, sí, sí. Ah, no se lo cree, mira, no se cree. Es de Madrid. Sí, sí, sí. De Madrid. Tengo un marido exigente. Un marido exigente, ¿no? ¿Es de portugués? ¿Esto? Portugués. ¿Se vio? Porque tu marido quiere que hables bien ¡hombre! Portugués, ¿no? ¡Hombre! No, no, yo hablo en español. Y él habla en portugués. ¿En serio? Aquí cada uno habla lo suyo. Oye, ¿es esa música? Sí. Esto es un fado. Ah, la música típica de aquí. Es la música típica portuguesa. Normalmente es triste, pero no solamente es triste, también hay fados alegres. Es un estado de ánimo típicamente portugués. Mira, Miguel, esta música que estás oyendo ahora también es un fado. ¿Pero es alegre? Pero es un fado alegre. Ah. Se llama María Lisboa. ¿Por qué? Porque Lisboa es una mujer. Ah, es femenino. ¿Ves qué bonito? Yo te veo muy lisboeta ya, ¿eh? Tú Madrid ya ni te acuerdas. No me digas eso, no es bonito, Miguel. Sí, estás bonita. ¡Por Dios! Estás bonita, estás así. Si hay algo típico en Lisboa, es las tiendas de bacalao. ¿Solo bacalao? Solo bacalao. De todos los tamaños y de todos los precios también. Y huele que alimenta, ¿eh? También. Sí. Huele fuertecito. Mira, este vale a 15 el kilo, ¿no? 15 kilo. Son las lenguas del bacalao. Qué cosa más graciosa. Sí, sí, este es muy bueno. Ay, 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 yo esto no lo había visto en mi vida, que venden lenguas. ¿Qué es la lengua? A ver. Esta es la lengua de aquí que es tirada de aquí de... Ah, de la cabeza. De la cabeza, sí. El bacalao aproveitas todo, todo. Como el cerdo, ¿no? Es mismo. Hasta los andares, decían en España. Mira todas las tiendas que hay de este estilo en La Baixa, que son tiendas de ultramarino. Ajá. Fíjate en esta, tiene más de 100 años. Fíjate. En La Baixa de Lisboa no hay supermercados. ¿De qué año es? 1908. ¿1908? 8. Madre mía, ¿es de tu familia? No. Sí.
padre. ¿Tu padre? Este pan es típico del Alentejo, o sea, del sur de Portugal. De Portugal. Pero aquí no hay barras de pan, Miguel. ¿No? No, no hay barras de pan. ¿Lo echas de menos? Cada vez que voy a Madrid. ¿En serio? Voy buscando el pan. No me lo puedo creer. Las pistolas. Sí. El que se parte. Tú quieres de eso, ¿eh? Sí, yo quiero de eso. ¿Necesito una cortadora de jamón? Una cortadora de jamón. Fíjate qué máquina tienes, ¿eh? Sí, no, 90, ese año fue 91 años. 91. ¿91 años tiene esta máquina de cortar? Sí, 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 sí. Original. Y es toda manual. Pero como te has de cortar una pieza entera, te cansas, ¿no? A manivela, ¿eh? Sí, los gimnasios aquí no hace falta. ¿No hace falta gimnasio aquí? Aquí no. Mira, 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 mira cómo le da la manivela. A ver, vamos a ver si está mejor, ¿el jamón portugués o el jamón español? Este no está mal, ¿eh? Bueno, te gusta más el nuestro. Un bejo muy grande, con cariño de portugueses por madrileños. Muy bien, gracias. Mira, Miguel, te he traído ahora la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia del siglo XIII. Han ido sucediendo una serie de incendios, de terremotos, que cada vez se ha ido abajo la iglesia. Todo por culpa, se supone, de la matanza de cientos de judíos que hubo a la puerta de la iglesia. Y dicen que Dios se enfadó. Hasta que al final decidieron no volver a reconstruirla, sino mantenerla como se quedó, por miedo a que vuelva a suceder otra cosa. Fíjate qué vieja está y por eso no la vuelven a reconstruir. No la van a volver a restaurar y entonces ya se queda así. El mármol que estás viendo sigue siendo el original de la época. Qué bonito, fíjate. O sea, también tiene encanto, ¿eh? Sí, sí, sin arreglar. Es un poco asustadora, ¿eh? Sí, 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 asusta, asusta. ¿Dónde te casaste tú? En Brunete. ¿En Brunete? Cásate y vete. ¿Pero por qué en Brunete? Pues porque nos casamos así, más rápido, preparamos todo súper rápido y la única iglesia que había disponible era de Brunete. Así que se quedó con Brunete, cásate y vete. En España, el anillo de casado se lleva en la derecha. Claro. Y el de novios en la izquierda. Sí. En Portugal es al revés. Anda. El de casado va siempre en la mano izquierda porque es la mano del corazón. Miguel, ven para acá. ¿Qué es esto? Esto es una ginzinha, es la ginzinha, es la tienda de la bebida típica lisboeta. Este tipo de tiendas empezó en 1840 y es una bebida que se bebe en la barra. Tienes que decidir si quieres con o sin la cereza. Ah, porque es un licor de cereza. De guindas. Ah, de guindas. ¿Con o sin? ¿Qué quieres? No sé, sin fruta yo, sin. ¿Tú? Con. Venga, entonces él, si la quiere sin fruta, aprieta el tapón para que no salga la guinda y ahí abre. ¿Esto tiene mucho alcohol, amigo? No. No mucho. Bueno, solo mucho. 23 grados. ¿Solo 23 grados, madre mía? Solo 23. Yo voy para la cama, nada, cuando tome esto a dormir. ¿Por quién brindamos? ¿Por Aluche? Por Aluche, venga. Sabe un poco a vermut, te lo juro. ¿Has visto? Está riquísimo, buenísimo. ¿Ha hecho el gobierno de Portugal muchos recortes? Muchísimos. ¿Como hay en España? Muchísimos. ¿Por ejemplo? No, como hay en España, no, muchos más de los que hay en España. Una de las pagas te las quitan, de las pagas extraordinarias, sí, directamente. ¿Te la fulminan? Te la fulminan. Madre y mía. La otra te la reparten, sí, en 12 veces. De sanidad. ¿Se nota? ¿Tú vas al médico y notas que hay recortes? Y noto que hay recortes y noto que no hay nadie en las urgencias, porque en urgencias actualmente cuesta 10 euros. Hay que pagar. Hay que pagar 10 euros si vas de urgencia. Fíjate. Menos los niños. Ah. Los niños no pagan. El país en general está, sí, muy lo ha pasado muy mal. Lo que pasa es que el portugués, como es una persona tranquila y sí, es una persona resignada, no ha habido todas las manifestaciones que ha habido en Madrid. Te voy a llevar a una tienda maravillosa. Es una guantería. ¿Una guantería? Una guantería de 1925. ¡Ay, qué pequeñita, qué graciosa! Pero mira qué tiendecita que tendrá, 1 metro cuadrado. Yo creo que es la tienda más pequeña de Buen día, de ¿cómo está? ¿Todo va, Hacen guantes a medida. Sí, hacen guantes a medida. ¡Ay, qué gracioso! Y es la única tienda en toda Europa, ¿sí?, que son ellos los que te calzan el guante. Te lo prueban y te lo tallan. Te lo prueban, te lo tallan, estudian la mano y saben exactamente el tamaño de mano, de ancho. ¿Usted lo sabe a ojo? Sí, a ojo, sí, solo. Sí, ya me he probado. ¿Cuánto cuestan esos? 49 euros. 49 euros. En 1925, cuando abrió, que venía la gente de la alta burguesía. Toda señora que fuese señora llevaba tenía unos guantes. Sí, siempre. Gracias. Obrigado. Pues esto es un coche que vende fados. Ah. Y está todo el día, está sonando los fados, todo el día. Ah, mira. Oye, acabo de ver este toldo que me ha sorprendido mucho y soy incapaz de pronunciarlo. Cabeleireiro. Cablaraero. ¿Cómo? Cablaraero.
Cabeleireiro, ¿cómo? Peluquero. Peluquero. Peluquería. Esta cafetería es la cafetería Brasileira y es una de las más emblemáticas de la ciudad. Es como el Café Gijón de Madrid y se llama La Brasileira porque a principio del siglo XX fue cuando se fundó y era la única que traía el café de Brasil. Brasil y Portugal tienen muchísima relación, son países hermanos. Una de las estatuas más emblemáticas también de la ciudad está precisamente a la puerta del Café de Brasileira, que es el escritor Fernando Pessoa. Ah, que es un escritor muy famoso. Es un escritor muy famoso portugués y que en la época en la que él venía al café, era en la época de aquellas tertulias, tal como sucedía en el café, los cafés de Madrid. ¿Cómo se dice café en portugués? Café. Un café, pero los de Lisboa le dicen una bica. ¿Una bica? Una bica. ¿Y cuánto vale la bica? Pues... 1,50. Aquí fuera, porque dentro tienes a 1 euro, en la barra 70 céntimos. Fíjate, 70 céntimos, qué barato. Mira qué café, negro como un zapato. Madre mía. Oye, está fuerte, pero está buenísimo. Lo huele bien, está, ¿verdad? Está bueno, buenísimo. Saludo a todos los madrileños y toda la gente que le gusta a Cristiano Ronaldo, porque soy portugués. ¡Ay, sí, señor! ¿Este es tu coche? Mira, Miguel. Ay, amiga, no, tú quieres que se sepa, quieres que se sepa bien de dónde eres, ¿no? Ahí, ahí, pon un fado ahí, como tiene que ser. Este a ti te encanta, ¿eh? Tú eres una defensora de los fados tremenda, ¿eh? Aquí, y de sí. Lisboa, de los fados de Lisboa. ¡Merche! ¿A quién llamas? A mi amiga. ¿Una amiga española? Sí, una mami. Ah, porque aquí estamos en el colegio de tus hijos, ¿no? Este de color salmón. ¿Qué sí, es? Sí, pues este es el Instituto Español en Lisboa. Siempre ha sido un centro que el Estado español ha mantenido sí. Para los hijos de españoles. Hola, ¿y esta peque? ¿Quién es esta niña tan guapa? Esta es Clara. Hola, Clara, soy Miguel. Esta es mi hija, ¿cómo estás? Clara. Hola, ¿y tú? Y este es Mario. ¿Cuántos años tienes tú, Mario? 11. ¿Y Clara tiene? 7. 7 añitos, ¿eh? ¡Qué mona es Clara! Esta es Merche. ¿Qué tal, hola, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? ¿De dónde eres tú? De Móstoles también. Somos vecinos en la misma calle. No me lo puedo creer. Sus padres y mis padres vecinos. ¿Y esta madrileña dónde trabaja? ¿De qué es la empresa donde trabaja? El Corte Inglés. Ah, el Corte Inglés. El Corte Inglés en Portugal. Lleva ya 12 años. ¿Y de qué trabajas? Estoy en administración. Miguel, antes de irnos queremos mandar un beso muy fuerte, muy fuerte a los abuelos. Hombre, sobre claro. Todo, ¿dónde están los abuelos? En Móstoles. En Móstoles pues y en Mogotá. Dales un besito a los abuelos. Claro, bueno, Carmen, ¿y ahora dónde me has traído? A la aldea hípica, donde los niños hacen hípica. Este es Mario. Hola. Mario, ¿cómo estás? Miguel, de Madrileños por el Mundo. Tú eres el culpable, ¿no?, de que la madrileña esté aquí. Sí, creo que sí. Oye, Mario, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en una naviera. ¿En una naviera? ¿Qué es lo que haces en la empresa? Parte administrativa. Mira, Miguel, ¿has visto el acueducto? ¿Cómo que acueducto? ¡Mira qué acueducto! No me lo puedo creer. Sí. Pero este acueducto es como el de Segovia, pero en chiquitín. Pero en chiquitín. Qué gracioso. ¿Cómo se llama esta niña? ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Cuántos años tienes tú? 2. ¿Y qué dicen los portugueses de los españoles? Uy. 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 Uy, qué Miguel. Miedo. ¿Qué dicen? Dicen, de España ni buen viento, ni buen casamiento. ¿Y qué significa eso? Que de España ni buen viento, sí. Ni nunca hubo buenos casamientos. ¿Por qué? Los reyes, cuando se casaban los de la península, los de España, con los de Castilla, con sí. Los portugueses, aquello nunca funcionó. Nunca cuajaban aquellos matrimonios. Nunca cuajaba. ¿Cuál es tu casa? Esta es una zona residencial a las afueras de Lisboa, una urbanización toda nueva que construyeron hace 6 años. Ah, bueno, esta casa es grande, ¿eh, Carmen? Y tienes ahí al fondo que estoy viendo ya el jamón, lo primero no más entrar. Jamón español. Jamón, ¿es de Madrid el jamón? Sí, el jamón de Madrid. Ah, mira, qué pedazo de salón. Oye, la casa es grande, ¿eh? ¿Cuántos metros tiene? Pues unos 120. Ajá. ¿Cuánto puede costar esta casa vuestra? ¿Cuánto, más o menos? Ahora pues mismo, 250, 300, depende de... Fíjate, no, pero está, o sea, los precios son parecidos ahí. Bueno, ¿y ahora de noche qué toca en Lisboa? Miguel, no te puedes ir de Lisboa sino ir un buen fado en directo. Ah, mira, Clube de Fado, vale, vale, que es muy famoso este sitio. Muy famoso. Sí. ¿Te puedo presentar a unos amigos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Madrileños también vosotros? Sí. ¿De dónde? Yo de Tetuán. ¿De Tetuán? Y yo de Argüelle. Y ahora silencio. Hay que hablar bajito. Que se hace el fado. Y la gente cena, está en espectáculo, o sea, mientras se escucha. ¿Y es caro cenar aquí? Pues son unos 50 euros por persona. 50 euros. ¿Volverás a Madrid o no? De momento no. De momento no, ¿no? De momento no. Gracias. Hasta luego. Adiós.